declara culpable al imputado Marlon Martínez por la concurrencia de crímenes consistentes en aborto, homicidio voluntario y actos de barbarie, previsto y sancionado por los artículos 317, 295, 304, 303.3, 302 y 354 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la CISA Emi del Carmen Peguero Polanco. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 30 años de prisión, a ser cumplidos en la fortaleza Juana Núñez del municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. Segundo, declara culpable a la ciudadana Madeline Altagracia Martínez Paulino por la comisión de los delitos de sustracción de menores y ocultamiento de cadáver, previstos y sancionados por los artículos 354 y 359 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la OPCISA Emi del Carmen Peguero Polanco. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 5 años de reclusión a ser cumplidas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Señores, muy buenos días, gracias por estar a partir de este momento en su programa La Cosa Como Es, una servidora Edith Febles, agradecida por supuesto de que todos ustedes nos posibiliten la oportunidad de comunicarnos. Gracias a la gente que está en Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, a los que están fuera del país e incluso en el país a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal, que es un canal que va en crecimiento, gracias a todos, 7.500 personas, ustedes pueden entrar, suscribirse, poco más de un mes trabajando, ahí nos encontramos. Y por supuesto la gente que emite sus opiniones, nos escriben y nos dicen lo que piensan. Yo tengo incluso varios correos de ayer, periodista edithfebles@gmail.com, que me escribían. En el día de hoy, por supuesto, casi todo el mundo está comenzando con un tema que nos ha mantenido perturbados, porque perturba la tranquilidad, todo el tipo de detalles de los que hemos sido testigos desde que conocimos a esta pequeña Emily. Quiero que por favor pongamos esas imágenes con las que comenzamos, Emily Viva, porque a fin de cuentas esa debe ser de alguna manera el motor principal de toda esta historia. Emily, una niña de 16 años de edad, los que tenemos hijos o los que tenemos hijas sabemos que un muchacho de 16 años es un muchacho, es nuestra, lo cuidamos, lo queremos. Hay padres que tienen hijos de 16 años que todavía no cruzan una calle sola en este país. Eso, hay papás, sobre todo de clase media, gente que vive en el centro de la ciudad que le tiene así. Hay padres que llevan a sus hijas de 16 años todavía al colegio. Son niñas que deberían estar estudiando en un proceso de alcanzar su pleno desarrollo. República Dominicana es uno de los países en América Latina donde tenemos los embarazos en adolescentes en una alta proporción. Ocupamos el quinto lugar y en algunas provincias puede ser incluso más, como en la provincia de Azua, por ejemplo. Por un asunto casi hasta cultural se entiende que bueno, que está permitido. En este caso había una situación en que de alguna manera le quitaba un poco del peso de lo que constituye una agresión, y es que la diferencia de edad entre Marlon y esta niña era de 4 años. El código establece que si tiene 5 años de diferencia, más de 5 años, no hay posibilidad de consentimiento, pero digamos que legalmente, si hubiese visto un escrutinio legal para esta relación, era una relación normal. Bueno, pero la muchacha queda embarazada en un país donde además no hay educación sexual en las escuelas, a los jóvenes no se les educa para saber que si tienen sexo tienen que protegerse. Nos estamos negando esa posibilidad, estamos negándole la posibilidad a nuestros hijos, y entonces, claro, los que la niegan son gente que sus hijos probablemente tienen acceso a una mejor educación. Los que la niegan son los que tienen poder de decisión en el Congreso o en las iglesias o quienes sean, pero es una posibilidad que le están negando, mientras la vida nos está diciendo que las maternidades nuestras, de cada 4 mujeres que dan a luz, una es adolescente. 25% de los partos que se realizaron el año pasado en República Dominicana era de adolescente. Entonces comenzamos por esa gran tragedia de desinformación, de falta de educación, de la posibilidad que tiene la gente
gente y sobre todo las niñas, cuando lo recuerdo a propósito del Día Internacional de la Niña, de desarrollarse. Pero lo que vivió esta joven no tiene nada que ver con, digamos, además con eso, vivió la maldad en su estado más puro. Esta joven fue asesinada por un sujeto que no se hizo responsable, que ni siquiera tuvo la dignidad y el valor de decir, bueno, yo no voy a responder. Un muchacho que fue criado, obviamente, bajo un sistema de una mamá, a todas luces, que lo estructuró hasta llegar a este punto. Lo grave de lo que aquí ha pasado es que si usted hoy se sienta y se formula la pregunta, ¿pudo existir este crimen si no existiera Marlene? Probablemente no. Es el gran pesar que uno le queda, que todos sabemos que sin Marlene no hay crimen. El crimen es la consecuencia de una gestión sobre este joven. Y bueno, yo que he tenido la oportunidad de conversar con personas incluso allegadas a Marlene, saben de el modo de crianza que Marlene tuvo, los valores, por ponerlo entre comillas, que Marlene prodigaba, la idea de grandeza que ella tenía para ella y para su hijo, la idea que inculcó en ese muchacho, la arrogancia que mostró incluso durante el juicio, de alguien que en una sociedad donde el que tiene tres pesos avasalla. Marlene es el tipo de persona que avasallaba en una comunidad pobre como Senoví. Por eso ya no contó con que la población se pusiera de pie, y debo decir que este caso fue atendido por las autoridades después que ese pueblo se prendió. Ese pueblo hubo que prender gomas, ese pueblo, la población tuvo que manifestarse. Y es un valor reconocer a un pueblo que se manifiesta exigiendo justicia, aunque ciertamente a veces no esté de acuerdo con algunos procedimientos de protesta, pero son los únicos a los que las autoridades han mostrado hacerle caso. Evidentemente ese clamor se regó, además de Senoví, salió a San Francisco de Macorís y consternó a este pueblo. ¿Por qué consterna un caso más que otro? Es probable que cada uno de nosotros estemos viendo en Emily la posibilidad de que sea el hijo o la hija nuestra. La ropa que tiene Emily es probablemente la misma ropa que tienen los hijos de ustedes, la gente de clase media. Ella era una niña campesina, pero no es una niña desvencijada, desprotegida. Es una niña a la que la mamá dice, ella no andaba en la calle tomando, no era una muchacha que andaba. Y aún anduviese en la calle tomando y estuviese en la situación que no tenían derecho a hacer lo que le hicieron. Pero esta es una sociedad que entiende que aquella chica que está resguardada en su casa, que va de la escuela a la casa y que tiene un noviecito, pues no debería ocurrirle. Y de alguna manera también fundamentado en ese tipo de criterio viene a afectar. Pero por lo demás, el hecho de que se hayan prodigado tantos detalles de tanta crueldad y de tanto dolor para todo el mundo, te dice que esto ha sido profundamente injusto. Yo no sé si hoy la sociedad dominicana o quienes son los responsables de tener, desde la legislación que tenemos, a tener estos resultados, porque este es el resultado de muchas cosas, pueden mirar a doña Dalgisa a la cara, como ella exigía a los que mataron a Emily. Ese es el gran problema. Probablemente ninguno de nosotros, ni siquiera los jueces, pueden mirar a la cara a Dalgisa y decirle, hemos hecho justicia. Todo, Adalgisa sabe y el papá de Emily saben que sin Marlene no había crimen. Ahora, que todo ese enredo judicial, que después que las leyes y toda la gente que sale y te dice, mira, legalmente es impecable, o todo lo que pudieran hacer. Tú te preguntas si dicen, en un país donde si se quiere la reelección, el presidente procura la reelección y en dos meses te arman y te cambian la constitución y te entra a la reelección. En este país, este tipo de delitos así de configurados no deberían tener los jueces las limitaciones que ellos aducen tener. Por demás, debo decir que yo no soy proclive, no favorezco ni los insultos a los jueces ni la gente que sale a decir, a fin de cuentas, nunca creo que debemos ni insultar ni tampoco agredir a aquellos que piensan diferente. Si esos jueces tomaron esa decisión de manera libre, si ellos realmente consideran que eso es lo que para lo que le daba la ley, bueno, es la decisión que ellos han tomado y hay gente que la está defendiendo. Y yo no, por eso no me merecen ni más ni menos respeto, el mismo que le tenía. Porque hay que respetar a la gente que de alguna manera decide actuar conforme a su conciencia. A mí lo que me extrañó de la sentencia fue, digamos, la fase defensiva de los jueces cuando hablaron de Jesús, de llevarle, parecían predicadores, en esa etapa ya se salían, no es normal escucharlo, es como decirle la justicia de los hombres para ustedes es insuficiente, nosotros como juzgadores hemos echado la mano a todo lo que hay, no hemos podido hacer más, así que agárrense de Dios, que Dios le va a dar la fortaleza, qué sé yo cuánto, eso era un, eso es
papel del cura y del pastor. En un tribunal no están para eso, tampoco. Creo que quizás por una manera de estructuración, porque no creo que fuera adrede, de estructuración del lenguaje, los jueces, que deben tener mucho cuidado, sobre todo cuando de estos casos se tratan, mandan un mal mensaje al sugerir siquiera que nosotros quedamos convencidos de que Marlin Martínez actuó de manera inmoral o amoral por amor de madre. El lenguaje dice mucho, y nosotros que estamos reproduciendo de otra gente, alguien me puede decir, bueno, yo lo hice por amor, pero cuando yo lo voy a reproducir no digo lo hice por amor, digo, ella dice que lo hizo por amor, o sea, yo no le creo, pero cuando el tribunal ha quedado ya edificado de que Marlin Martínez actuó por llevada por el impulso del amor de madre, actuó de manera moral. No lo logro comprender, porque no se le puede mandar la señal a las madres dominicanas de que así actuó una madre. Marlin configuró, Marlin actuó, Marlin pagó, Marlin estuvo presente en todo ese proceso. Obviamente, después vamos a hablar de eso en términos jurídicos, hoy no tenemos tiempo para tanto, pero yo debo decirles que en esas pruebas de las que ahora vamos a presentar un pequeño reportaje de manera rápida que hizo Indira Vázquez, que es parte fundamental y que creo que quizás es bueno que en los procesos, además de todas esas emociones, de todo lo que se dice, de qué dijo fulano, de cómo se miraron, hay que mirar las pruebas que se le ponen al tribunal en la mano. Yo les referí ayer una carta que había recibido antes de que apareciera el cadáver, que decía dónde había llevado el cadáver. Efectivamente, eso pude estar saber que había sido tal como la carta narraba, porque Nuria Piera entrevistó al propietario de la finca donde fue llevado el cadáver. Ellos llegaron allí de madrugada y mandaron al capataz a que se fuera a comprar una cena moca. Ahora les pregunto, ¿por qué no estaba la gente de la finca que vio cuando Marlin Martínez junto a su hijo y su hermano fueron a llevar el cadáver? ¿Por qué el hermano estaba ausente? Si llegaron a un acuerdo con el hermano, ¿cuál fue el beneficio que obtuvo el Ministerio Público para el caso? ¿Cómo se justifica la exclusión del boli? Si el boli estuvo implicado en el ocultamiento del cadáver y sabía lo que había, ¿de qué manera fue que llegaron a él? Porque a la gente decente generalmente nadie va a proponerle un día, mira amigo, venga acá, usted se dedica aquí a trabajar de camarógrafo, pero yo quiero que usted me oculte un cadáver. La gente, eso no se propone de ese modo. Ahí hay toda una historia, pudieron edificar mejor. Y creo que quizás tenían que buscar, ver de qué modo era que se iba a probar que sin Marlin no era posible que hubiese crimen. El crimen fue, de alguna manera, instigado. Que ella no aparece un testimonio donde ella diga, oye, ve y mátala, sino arregla eso, sal de ese asunto. ¿Dónde están las evidencias de lo que pasó en ese apartamento? ¿Era posible que Marlon haya actuado solo, que mató, que hizo todo lo que hizo, que cometió todas esas cosas, que le hizo el aborto, que le destruyó el útero? ¿Qué sabe Marlon? Todo aquello, que luego el golpe, ¿en qué lugar del apartamento fue? La verdad que muchas cosas, y aquí hay tanto interés y hay tantas ruedas de prensa y en todo, ese es del tipo de cosas que debieran destinarse los suficientes recursos como para que los casos, además de estar presentes en la prensa, en los tribunales, que es donde a fin de cuentas se decide, pueden estar mejor sustentados. Yo le voy a poner este trabajo de Indira Vázquez, que para mí es una periodista muy aguda, ella trabaja en Teleuniverso y se fijó quizás en algunos de los detalles que otros medios no nos han proporcionado, porque una de las cosas importantes es mirar cuáles fueron las pruebas que presentó el Ministerio Público. Veamos ahora. La muerte de la adolescente franco-macorizana Emily Peguero sensibilizó a todo un país y recrudeció temas como la violencia de género. Todo el país sigue a cuentagotas el incidentado proceso judicial. Un expediente de más de 300 páginas con múltiples actores. El Ministerio Público y la parte civil querellante colectaron 51 pruebas con las cuales buscan probar la culpabilidad de Marlon y Marlin Martínez. Las evidencias se dividen en 5 categorías, 12 son documentales, 8 materiales, 11 periciales, 3 ilustrativas y 17 testimoniales. Entre las documentales está el acta de defunción, que establece que la adolescente, que en el día de hoy cumpliría 17 años, murió de shock hemorrágico, perforación interina y o trauma craneoencefálico severo. También hay un informe del Consejo Directivo Médico Nacional de San Francisco de Macorís, donde hace constar
las circunstancias en las que Emily Peguero fue atendida por la doctora Annie Lizette Taveras Vargas y la primera sonografía obstétrica realizada al adolescente. En esta se hace constar que tenía un embarazo de 22 semanas con un producto de 475 gramos. Figuran también dos actas de registro de vehículos y las declaraciones de Simón Bolívar Ureña como anticipo de pruebas contra los imputados. En su declaración, Bolívar establece que escuchó a Marlin decirle a Marlon en tono alto que si fue hombre para ser ese muchacho, debía ser hombre para salir de sus problemas y que resuelva rápido. Ureña también establece en palabras textuales que ella le tocó la puerta a la 1 de la mañana buscando refugio, pero cuando llegaron a la finca la cosa cambió, porque ella no quería que el cadáver apareciera, porque no quería que Marlon fuera a prisión. El Boli narra ante el primer juzgado de la instrucción que Marlon le contó que le había dado una sustancia abortiva a Emily Peguero. En las pruebas materiales está la maleta color verde olivo, marca Lanza, en cuyo interior fue encontrado el saco con el cuerpo del adolescente. El saco color crema, con las letras que rezan alimentos balanceado, que es donde se encontró en posición fetal los restos del adolescente, también figuran, así como la ropa que ésta tenía al momento de recuperar sus restos. También la camioneta Toyota modelo Hilux, donde fue trasladado el cuerpo desde el puente Colón hasta la finca de los Algarrobos. El carro Toyota modelo Corolla, que fue utilizado por Marlon para recoger a Emily Peguero, y el carro Suzuki, que fue utilizado por el imputado para trasladar el cuerpo de Emily Peguero al puente Colón. Indira hizo dos reportajes sobre las pruebas, vamos a ver el segundo, pero yo la tengo ahí en la línea telefónica porque Indira buscó el expediente de manera completa, lo ha hojeado, lo ha mirado, ha podido llevar todo este proceso y bueno, ayer estuvo durante la audiencia que culminó, como saben, con esta condena a 30 años a Marlon y 5 años que ha molestado tanto a Marlin. Indira, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Edith, buen día. Indira, bueno, tú que estabas en la audiencia y que has estado en casi todas, cuando dictaron la sentencia a Marlin Martínez, ¿fue realmente una sorpresa para los que estaban allí? Bueno, hay quienes dicen que desde temprano había sectores que dominaban la decisión, ¿no? O sea, que de forma informal o de forma extraoficial se decía que se hablaba de 35, pero realmente para los familiares, por lo menos para los familiares de Emily Peguero, sí fue una sorpresa, y para el pueblo en sentido general, porque la gente estaba expectante de saber qué iba a pasar, pero no habían preparado nada, y nos damos cuenta porque inmediatamente dan la decisión, la gente inicia las protestas, pero no de forma organizada, porque ya habíamos conversado con directivos del Falpo y con personas de Senoví que habían dicho que ellos estarían esperando la sentencia, porque tenían la esperanza de que a Marlin Martínez la condenarían a 20 años. Y te puedo decir que en el tribunal la gente no estaba pendiente del tiempo que le dictaron a Marlon Martínez, porque eso no causó la algarabía al momento de dictar la sentencia, no. Pero cuando dijeron el tiempo que le tocaría a Marlin Martínez, eso sí creó una conmoción en toda la gente que estaba ahí, eso era evidente. De hecho, si te das cuenta en las imágenes, el padre sale muy alterado, porque él no podía creer una situación como esa. Obviamente, posteriormente podemos hablar de otros puntos. Hoy quiero preguntarte sobre las pruebas. Tú has trabajado las pruebas, ahí teníamos una parte, de hecho tienes un segundo video que voy a compartir luego. Tú que manejas el expediente, ¿por qué, por ejemplo, no se acreditó? Yo no vi nunca, y tú me corriges, el cadáver de Emily es llevado a una finca.
donde hay unas personas que están cuando llegan esas personas a llevar ese cuerpo. Sí. El capataz habló en un momento determinado, fue interrogado. Uh-huh. Hay un dueño de la finca donde le llevaron el cuerpo, lo dejan ahí escondido. Marlene uh-huh. está en la escena cuando van a llevarlo. Está uh-huh. su hermano en la escena. Nada de uh-huh. eso, yo vi que se dirimió dentro del tribunal. Háblame de ese proceso. ¿Cómo hizo el Ministerio Público la inclusión o exclusión de temas que sabemos que ocurrieron, pero que no necesariamente durante los debates salieron a relucir? Mucha gente se preguntó al momento del Ministerio Público hacer su exposición por qué temas tan básicos o personas que se suponía que eran cruciales, después el Ministerio Público decidió renunciar a ellas cuando se supone que su testimonio era contundente para poder evidenciar lo que allí pasó, como es el caso de Henry Martínez, que al final todo el mundo se quedó esperando qué era lo que el hermano de Marlene iba a decir, y el Ministerio Público decidió renunciar de esa prueba. Igualmente decidió renunciar de las domésticas, y tú te preguntas, pero ¿por qué entonces tú lo fuiste a buscar al aeropuerto? Tú hiciste todo un aparataje, pediste medida de coerción incluso para esas personas, y después renuncias a ellas. Eso es algo que la gente todavía no se explica, y porque hay muchos puntos todavía sueltos en el hecho, porque hay elementos como que lo que pasó después, porque sí dice Marlene participó en llevar el cadáver o pagó para que el cadáver fuera movido a la finca, pero muchas de esas cosas no se pudieron probar en el tribunal, porque cuando le preguntaron a la doméstica para qué eran los 100,000 pesos que ella fue a buscar al banco, a Valdina, que fue la única de las dos domésticas que habló, que fueron incorporadas, ella dijo que fueron para gasoil. Ella no dijo que fue para el pago de que movieran el cadáver de Emily Peguero. En el caso de el boli, ese sí habló, lo interrogaron. Sí, pero como un anticipo de prueba. Y entonces, al final, había muchas preguntas que habían surgido en el proceso, que la única persona que parecía tener respuesta era el boli. Y no estaba ahí. Y renunciaron a él, pues se supone que y además cuando tú llegas a un acuerdo llegas por algo, para ganar algo. El caso es que aquí se ha quedado el boli sin pena y no hemos ganado nada para Marlene. Exacto, porque mucha gente decía, de hecho lo dijo Ingrid Hidalgo en la última audiencia, que el problema no fue que el Ministerio Público renunciara a él, sino que al momento de hacer el anticipo de prueba, que fue como se presentó el boli, no se le hicieron quizás todas las preguntas que después en el juicio de fondo se le hubiesen hecho. Claro, no lo llevaron como testigo, un caso que lo dejaron casi en solitario cuando había muchos testigos coadyuvantes ahí que podían estar. Yo te quería preguntar, porque lo que pasó, y esta es la última porque tenemos que irnos, Indira, y otro día podemos hablar un poquito más, pero uh-huh. el escenario de la muerte, se supone que fue en una habitación del apartamento de Marlene Martínez, pero sí. no las evidencias que se recogieron ahí, la sangre se verificó que era la de la niña, se documentó si él estaba solo o no estaba solo. Y aprovecho, ya que tienes esa retención, para no interrumpirte más, porque hay un dato que da Genaro y que lo dio así, hablando en su discurso, pero que yo lo he escuchado incluso de gente que participó en la investigación, de que Marlene ese día salió con la madre de Genaro uh-huh. a hacer una diligencia a la capital, pero se perdió más de 6 horas, que tenía tiempo. Entonces, sí. Sí, de hecho, eso se debatió en el tribunal. Entonces no se interrogó a la persona que se supone la acompañó, ¿dónde estaba ella? No se interrogó a la persona que se supone la acompañó, tampoco, para ver qué hizo durante el otro tiempo. Sí, la madre de Genaro nunca fue traída al proceso. Y la abogada de Marlene luego renunció a ella también. Tal vez confiada porque muchos de los elementos que se presentaban, de acuerdo a su punto de vista y de acuerdo a la decisión que vimos ayer, le favorecían. Entonces ya no había esa necesidad inminente de demostrar qué era lo que ella estaba haciendo. Pero hay muchos elementos que, de hecho, ayer la madre de Emily decía que ella todavía no está satisfecha. O sea, hay más personas que participaron y que no fueron incorporadas al expediente y que ella le queda con la duda, porque ella, que conocía a Marlene previamente, dice que Marlene solo no fue capaz de cometer lo que le hicieron a su hija. Okay. Entonces,
al final esas son las dudas que quedan. Sí, como que él solo, él armó todo eso, él hizo todo eso, y bueno, la figura del secuestro que le ponen a la madre realmente un poco jalada por los cabellos, porque si ella era la suegra y tenían una relación de confianza, la madre de Emily fue incluso su modista, el papá era un hombre que le hacía mandado, que se lleve la niña un día, no era un secuestro, porque no terminó con la muerte en el momento que se la lleva. Eso ahorita en apelación se cae y se queda en nada. Pero bueno, yo conversaré contigo posteriormente, ahí están viendo imágenes de ese reportaje que ha hecho Indira. Indira Vázquez trabaja para Teleuniverso. Indira, magnífico trabajo, yo te felicito y muchísimas gracias por ser amiga mía y por hablar aquí en este programa, porque has contribuido y la verdad que además tengo plena confianza en el ejercicio que haces. Gracias, Edith, gracias a ustedes por la confianza. Hablaremos con Indira en otro momento. Yo sí que hay una pregunta, algunos se preguntan, ¿era capaz este muchacho él solo y demás? Tenemos a un psiquiatra que está especializado precisamente en adolescentes y niños, un psiquiatra que nos acompaña este día, Luis Ortega. Yo hago el cambio, regreso con él. Hoy también conversamos de un caso que es de salud. Una chica periodista necesita un riñón de repente, señores. Conseguir un órgano donado en este país es pasar un gran trabajo, pero no ni siquiera un órgano como buscar un riñón, no. Buscar sangre, lo que vivió Natalie Jerez no tiene nombre. Entonces al final quisiera que ustedes escucharan su historia, a ver si abrimos un camino, y yo quisiera comenzar desde hoy a que hablemos de eso.